A mediados de los 80, y con el anime y el manga en uno de los puntos más álgidos de su historia, un grupo de creadores, entre los que se encontraban nombres como el director Mamoru Oshii, la diseñadora de personajes Akemi Takada o el mangaka Masami Yuki, decidieron unirse para crear una especie de asociación, un estudio creativo conocido como Headgear. El objetivo de sus miembros era que los creadores tuvieran un mayor control creativo y comercial del que disponían trabajando a través de productoras. El fruto de esta unión fue Pat Labor, una de las sagas más icónicas del manga anime, que se alejaba de las aventuras épicas espaciales para mostrarnos robots usados en el día a día y, por supuesto, con un marcado tono de humor. Una saga cuya fama quizás se ha diluido en parte con el paso del tiempo, pero que sin duda merece un puesto de honor en el Olimpo de la serie de mechas. En este monográfico vamos a rendir homenaje a Pat Labor, vamos a comentar cada una de sus piezas e intentar entender por qué, en muchos aspectos, fue una saga revolucionaria.